Bueno, yo creo que realmente nuestro problema ha estado en los primeros 15-20 minutos de partido, donde hemos encajado demasiados goles en contraataque y en segunda oleada. Yo creo que a partir de ahí, en lo que ha sido, vamos a decir, en juego posicional, tanto en ataque como en defensa, yo en ningún caso creo que hayamos sido inferiores. Lo que sí que es verdad que evidentemente con un equipo como Ademar, todo lo que no sea meter gol es un problema porque rentabilizan al máximo los contraataques. Entonces, bueno, pues al final yo creo que ha sido un poco nuestro caballo de batalla a lo largo de, fundamentalmente, de la primera parte. Hemos tenido opciones de acercarnos y una vez más, por nuestros propios errores, pues no hemos sido capaces. Pero bueno, yo creo que la diferencia, insisto, en el juego posicional, yo creo que no ha sido tal. Este equipo es un ejemplo de equipo sin fin. Es un equipo, yo lo he dicho siempre, bien entrenado, cosas muy buenas, tiene jugadores de mucha calidad y es muy difícil que este equipo se vaya del partido. Es decir, nosotros no hemos podido, si hubiéramos bajado la intensidad, un par de acciones más de riesgo, de errores o un problema en la portería, el partido lo habríamos posiblemente perdido, porque es un equipo que nunca pierde la cara del partido. Y sí que es cierto que nosotros, un poco lo que decías antes, gracias a esa intensidad que hemos puesto de ritmo y tal, pues hacemos que el equipo contrario vea que es muy difícil ganarnos fuera. Pero vamos, hasta que hemos visto ya que quedaban 2 minutos y llevábamos un margen de goles, no hemos bajado el acelerador porque sabemos que este equipo es un equipo que puede hacernos daño, como ya nos ha demostrado a nosotros, pero también como está demostrando en la liga, ¿no?